Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Iniciamos una emisión más de este espacio informativo y al mismo tiempo una semana más de este mes de febrero de 2017. Le invito a que nos acompañe para que conozca la información que le hemos preparado para este lunes ya 6 de febrero. Iniciamos con nuestra primera nota dentro pues de una de las actividades que tuvieron lugar este domingo, principalmente prácticamente a nivel nacional, aunque sin embargo, bueno, con este, como normalmente lo venimos realizando y en relación a lo que es el vecino estado de Tlaxcala, algunas de las zonas hasta donde llega la señal de este canal, preside SEGOP en Tlaxcala, la conmemoración del centenario de la Constitución Mexicana de 1917. Prácticas democráticas y respetuoso de las diferentes corrientes ideológicas es como el gobierno del Estado, encabezado por Marco Mena, hace cumplir la palabra plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así lo afirmó Florentino Domínguez Ordóñez, secretario de Gobierno, quien este domingo, en representación del gobernador Marco Mena, encabezó en el Estado la ceremonia para conmemorar el centenario de la promulgación de la Carta Magna de 1917. En el evento, que se desarrolló en el Centro Expositor de Tlaxcala, Domínguez Ordóñez resaltó la importancia del cumplimiento de la ley. La Constitución. Precisamente que el señor gobernador Marco Antonio Mena conduce un gobierno con prácticas democráticas, con respeto a todas las ideologías, credos religiosos y militancias partidistas, y busca impulsar la calidad de vida de los habitantes, el combate pleno a la impunidad, con cero tolerancia a la corrupción y el combate frontal al delito y a la delincuencia. El secretario de Gobierno enfatizó que ante el escenario que enfrenta nuestro país en materia de política exterior, hoy más que nunca en México y en Tlaxcala es tiempo de unidad. Reconocemos y nos unimos al señor presidente de México, quien desde el Ejecutivo Federal maneja acertadamente y con dignidad nuestra política exterior, defendiendo los principios de independencia, soberanía y pleno respeto al Estado de Derecho. Domínguez Ordóñez señaló que será prioridad de la administración que encabeza Marco Mena preservar el Estado de Derecho, al tiempo que destacó la coordinación de esfuerzos y el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno para lograr mejores condiciones de vida para los tlaxcaltecas. Es por eso que este gobierno tiene la tendencia de ir rumbo a procurar el crecimiento y el desarrollo económico, porque es ese, en esencia, el espíritu de fondo de nuestra Constitución como producto de la Revolución Mexicana. El secretario recordó que esta fecha es doblemente importante para el Estado, pues por un lado se conmemoran 160 años de la declaratoria de Tlaxcala como Estado libre y soberano, y por otro recordamos la participación de los diputados tlaxcaltecas Antonio Hidalgo Sandoval, Modesto González Galindo y Ascensión Tepal Romero como integrantes del constituyente de 1916-1917. En el acto estuvieron presentes Manuel Camacho Higareda, secretario de Educación Pública del Estado, Nahum Atona Ortiz, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Elsa Cordero Martínez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y Arturo González García, comandante de la 23 Zona Militar. Por otra parte, en una de las notas dentro de lo que es de interés general para toda aquella zona del vecino estado de Tlaxcala, actualiza Zagarpa padrón de beneficiarios para garantizar apoyo a productores tlaxcaltecas. Para garantizar que los programas lleguen a los productores, la delegación de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realiza la actualización del padrón, que ahora cuenta con registro de voz, huella digital y fotografía para mayor seguridad. Con estas medidas, los productores podrán presentar sus solicitudes de apoyo de acuerdo a sus requerimientos en los 8 programas y 41 componentes que opera este año, señaló el delegado de Zagarpa, Jaime García Elizondo. Y derivan 8 programas
y 41 componentes. De tal manera que vamos a tener la facilidad y la facultad de, en conjunto, el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, así como las asociaciones, de poder de distribuir los recursos que hicieron una compactación. ¿Qué ganamos con esta compactación? Que vamos a tener otros programas, como es el campo en nuestras manos, en donde va dirigido muy especialmente para las mujeres. Las modificaciones planteadas, este año se agregarán dos programas con atención específica a mujeres y jóvenes. Es el programa Arráigate, que va dirigido para los jóvenes. Ahí vamos a tener esa plataforma de apoyo que podemos dar para las circunstancias que puedan presentarse en este ciclo del año del 2017. Ya en el caso del campo en nuestras manos, estamos esperándolos ahí en la delegación para que vayan las mujeres. Es necesario cumplir con los siguientes requisitos para integrarse a los diferentes programas. Empezamos con la información a los productores, como comentaba el secretario, previo a la publicación de las convocatorias. Ya los productores ya están de conocimiento. ¿Cuál va a ser los requisitos? Los requisitos son muy simples. Son el comprobante, ¿verdad?, del predio, la credencial, su identificación, que puede ser credencial de elector, puede ser su CURP, el poder comprobar que son productores activos y, como en años anteriores, si ya recibieron, por decir, el apoyo del programa del Proagro Productivo, comprobar en dónde ejercieron el apoyo. El registro se realiza de 8 a 15 horas en los 10 centros de apoyo al desarrollo rural de la Secretaría de los municipios de Calpulalpan, Tepeyanco, Ixtacuistla, Tlaxcala, Coapiaxtla, Hueyotlipan, Tetla, Tlaxco, Huamantla y Xalostoc. Por otra parte, habitantes de Nativitas y 7 municipios más reciben servicios educativos de misiones culturales de la CEPE. El Servicio Educativo y de Capacitación para el Trabajo que ofrece el Gobierno de Tlaxcala a través de la Secretaría de Educación Pública del Estado, CEPE, ha permitido a la población desarrollar habilidades específicas a los habitantes de los municipios, brindando diversos talleres a la población con los que han podido mejorar su bienestar personal y familiar a través de actividades que les permiten desarrollar habilidades y autoemplearse. Al respecto, Abel Rodríguez Sánchez, profesor encargado de actividades agropecuarias de misiones culturales, señaló que se cumple con el objetivo de brindar servicios educativos y capacitación para el trabajo con el fin de que la población de los municipios de Tlaxco, Xalostoc, Amajac, Tetla, Nativitas, Nanacamilpa, Contla y Totolac mejore su calidad de vida y encuentre posibilidades para un mejor futuro. Para obtener mayores informes sobre misiones culturales y educación extraescolar, puede llamar al teléfono 246-46-23600, extensión 1119. Le repito el número: 246-46-23600, extensión 1119, para mayor información al respecto de todos estos talleres que benefician, pues, a estos municipios tlaxcaltecas. Cambiamos de información, y dentro de otro de las regiones, por supuesto, y dentro de otra de las notas, en operativos distintos aseguran 5.000 litros de combustible ilícito en Tlahuapan y Texmelucan. En un operativo durante la madrugada del sábado entre las calles Prolongación Independencia y Lardizábal, en la colonia San Isidro, en San Martín, Texmelucan, policías municipales ubicaron una unidad marca Ford color rojo con placas de circulación SJ45550, misma que fue abandonada por su operador al marcarle el alto. Y tras una revisión, encontraron 4 contenedores de 1.000 litros cada uno, 3 de ellos con hidrocarburo. Mientras que horas después, policías de Santa Rita, Tlahuapan, ubicaron un convoy de varias camionetas en los límites de Las Dalias y Moxolahuac, en donde, al notar la presencia policíaca, los tripulantes huyeron, dejando abandonadas las 3 camionetas, de las cuales 2 llevaban contenedores con 1.000 litros de hidrocarburo. En más de la información, con la finalidad de mejorar la circulación en la zona de La Estabanera,
el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan iniciará a más tardar en marzo con el reordenamiento de las rutas del transporte público en el municipio, pues de acuerdo a lo señalado por el alcalde Rafael Núñez Ramírez, el pasado viernes 3 de febrero, las autoridades realizaron un recorrido por 14 puntos conflictivos derivado de los transportistas, por lo que ya diseñan estrategias para solucionar los problemas, enfatizando en que los paraderos quedarán afuera de la ciudad y que para ello se buscará negociar con los concesionarios. Veremos si realmente se realizan pues esta solución de estos problemas que mencionan las autoridades con respecto al transporte público allá en San Martín Texmelucan. Por el momento, lo invito a que siga con nosotros, vamos con más de la información después de esta pausa comercial. Venimos en un momento, nuestra pausa es muy breve, siga con nosotros. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, cuarto barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Tome, muchas gracias. Señor, de verdad, muchas gracias. Estamos de vuelta con la información a través de este espacio informativo de Noticias al Día y continuamos con más de la información referente ahora a los municipios o algunos de los municipios del octavo distrito. Y dentro de una de las notas que le comentábamos en la emisión pasada de lo que fue el viernes, que bueno, por situaciones ajenas no tuvimos la oportunidad de darles a conocer a través de este espacio, de esta televisora mejor dicho, pero que sin lugar a dudas ustedes pueden ver a través de nuestras redes sociales, principalmente en YouTube y Facebook, que es Garco Producciones. Pues bueno, dentro de lo relacionado a uno de los temas que en esa emisión nosotros les comentábamos, certifica Coronango revocación a reforma promovida por el Congreso en relación al agua potable. Tras protestar por segunda vez en contra de la reforma al artículo 12 constitucional, bajo el argumento de que busca la privatización del agua, vecinos de Coronango lograron que el Cabildo revocara su respaldo a esta ley promovida por el Congreso. Y es que este sábado un grupo de 300 personas se reunieron frente al ayuntamiento de dicho municipio
para presenciar la sesión extraordinaria de Cabildo que exigieron la tarde del viernes a fin de que dieran marcha atrás a la presunta entrega del vital líquido al gobierno estatal, en donde tras las presiones de los pobladores, en la sesión extraordinaria se votó a favor de rechazar la reforma a la constitución local, pues de acuerdo a los inconformes, el pasado 20 de enero en sesión ordinaria, el Cabildo habría aprobado la reforma al artículo 12 y en dicha ley se estipula que los ayuntamientos ceden la administración de líquido al gobierno estatal, lo cual generó molestia entre algunos vecinos quienes se organizaron y formaron un consejo para frenar la norma, dando lugar a esta sesión extraordinaria en donde al final de la misma, la presidenta de Coronango, Meli Makoto Chapuli, llevó a cabo la entrega del acta certificada de la revocación de la sesión de Cabildo celebrada el pasado 20 de enero. Y por supuesto, algunas de las imágenes de esta sesión extraordinaria allá en este municipio de Coronango. Por otro lado, alcalde de Xóxtla realizará tercer informe de gobierno este 13 de febrero a las 12 del día. En entrevista, el municipio de San Miguel Xóxtla, Miguel Ángel Hernández Ramírez, confirmó que el próximo lunes 13 de febrero a partir de las 12 horas dará a conocer los detalles de las obras que se realizaron durante su gestión correspondiente al año 2016, la cual ascendió a una inversión superior a los 8 millones de pesos, mejorando en gran medida la imagen urbana del municipio y al mismo tiempo elevando la calidad de vida de sus habitantes, por lo que reconoció y agradeció el apoyo que tuvo por parte del ahora ex gobernador Rafael Moreno Valle, pues señaló que se ejecutaron grandes obras como la calle Domingo Arenas, que conecta con los municipios vecinos de Tlaltenango y Coronango, la calle Vicente Suárez, la segunda etapa de la calle Niños Héroes y la rehabilitación de la unidad deportiva, entre otras. Sin embargo, aseguró que seguirá gestionando apoyos y trabajando coordinadamente con los tres niveles de gobierno para que los ciudadanos tengan mayores beneficios. Pasando a una más de las notas de este día y dentro de otros de los municipios, sin vida encuentran a masculino en comunidad perteneciente a Chautzingo. El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado este viernes a un costado de la carretera que conecta la comunidad de San Nicolás de Calacuayan con San Juan Tetla en el municipio de Chautzingo, por lo que elementos de la policía municipal arribaron a la zona señalada en donde corroboraron que se trataba de un masculino a quien más tarde sus familiares identificaron con el nombre de Rómulo, de 57 años de edad, de quien señalaron era alcohólico y vivía solo, por lo que personal de la Fiscalía General llegó hasta el lugar para efectuar el levantamiento de cadáver. Cambiando de información y de municipio y entrando a lo que son pues prácticamente las actividades previas de lo que será la 149 edición del Carnaval de Huejotzingo, batallones aceptan hacerse responsables y fijan multa respecto a los dos últimos domingos de mascaritas. En la asamblea de este viernes 3 de febrero, el Comité de Carnaval presentó su postura de no permitir el ingreso de alcohol durante el recorrido de las mascaritas durante los dos últimos domingos, así como el de eliminar el descanso y dar más vueltas alrededor del Zócalo. Sin embargo, la mayoría de los generales presentes se mostró inconforme y por medio de votación decidieron desechar la disposición del comité. Mira, en esta ocasión, donde más va a haber el problema en cuestión de aplicarles una multa, es al batallón que cometa desmanes. Ahí es donde se va a notar, o sea, que no tuvo gente para o sea, no tuvo ni los mandarines para parar una bronca ni nada de eso. Entonces, al batallón que ocasiona una bronca en el centro, en sus cuarteles, eso ya es bronca de cada quien. ¿Sí? Aquí es en cuestión de la villa, hasta que salgan, batallón, que haya un desmán y estén involucrados dentro de ese, su multa va a ser de 5 mil pesos. ¿Vale? No estamos pocos. Mira, lo que estamos haciendo que esto ya no siga, o sea, que no salga de control. Entonces, si ya salió de control, ya lo dejamos que termine sin control. No, ¿sí? Mira, lo que estamos haciendo es tratar de prevenir dos que nos faltan todavía. Y va a ser de esa manera. Se le está tomando en cuenta
en cuestión de la votación, los generales los apoyaron, en cuestión de que lleven mandarines para que lleven sus carretas. ¿Sí? Pero lo que sí no se va a pasar por alto es que cada general se haga responsable de su batallón, que cumpla con los mandarines, porque eso son, es una garantía que son los primeros que van a parar las broncas que susciten. En más de lo señalado y de lo realizado durante esta asamblea por parte de el comité y los batallones, los generales participantes, al proponer el comité una multa de 5,000 pesos al batallón en donde se genere cualquier tipo de desmán, por mayoría de votos de los grupos y generales participantes, se determinó tan solo la cantidad de 1,000 pesos, por lo que al mismo tiempo aceptaron hacerse responsables de los dos próximos domingos de mascaritas, aunque no por ello el comité dejará de supervisar las actividades para que se realicen de la mejor forma posible. A ver, ¿3,000? Señorío. ¿3,000? Pasamiento. ¿3,000? Saltadores, primer barrio. ¿3,000? Indios. ¿3,000? Nuevos. 3,000. Capuaslas. 3,000. Turcos. 5,000. Sí, 3. Segundo barrio, saltadores. 1,000. Indios. 1,000. Saltadores del tercer barrio. 1,000. Indios. 1,000. Suavos. 3. 3, está bien. Zapapuazclas. 3. Cuarto barrio, saltadores. 1,000. Indios. 1,000. Zapapuazclas. 1,000. Suavos. 1,000. Batallones del centro, turcos. 1,000. Zapapuazclas. 1,000. Entonces, señores, se quedan 1,000 pesos de multa. Finalmente, y en relación a estas multas acordadas durante esta asamblea y en algunas otras anteriores, el Comité del Carnaval aclaró la aplicación final de las multas acordadas durante las asambleas. Y es que el presidente del Comité del Carnaval de Huejotzingo 2017, José Luis Torres Ibarra, recordó la aplicación final de la acumulación de las multas con la finalidad de evitar la malinformación entre los generales participantes, aquí así como entre la población en general. El poner multas no es para nosotros, eso es claro. ¿Sí? Al inicio, para los que no vinieron, se quedó que así iba a ser una entrega de... Ustedes iban a elegir a qué persona general que participe dentro de su batallón, si hiciera un reconocimiento, un convivio entre los que están participando, para que se diera su reconocimiento a cada general de cada batallón que quisieran ustedes, se pusieran de acuerdo quién era. Para eso sí iba a utilizar el dinero. Íbamos a buscar más aportaciones para que se juntara, porque no se va a juntar con lo que se recaude acá. Ese fue el compromiso. ¿Sí? Ahora, si ustedes no se dan cuenta que no hay otra forma de poderlos hacerlos que cumplan con lo que se acuerda acá, porque de que no hay multas, hacen lo que quieren. Se les hace fácil cualquier cosa. Ah, pues a mí que me las quitan. No, pues al final. Entonces, ¿de qué forma, o díganme ustedes, de qué manera se puede reorganizar esto? Ahorita están todos. Díganme. O sea, si piensan que nomás es multa por multa, se los aseguro que no. Simplemente que nosotros venimos con un trabajo de 2 años hacia acá, que se los vuelvo a repetir, las mascaritas no las contemplábamos con tanto problema. Lo que nosotros, nuestra prioridad, siempre fueron los 4 días de carnaval, porque ahí estaban los de verdaderos problemas. Esto apenas empezó. Y ahorita ustedes que están responsables de lo que estamos organizando, ahora díganme ustedes, ¿qué hacemos? ¿Qué multa? ¿Qué hacemos? ¿Sí? No, no nos dejen a nosotros ni digan que nosotros estamos a imponer, porque eso es lo que yo estoy viendo. Ahorita les estoy dando la explicación. Ese dinero no es para nosotros. Ese dinero es para... Dijimos que todo lo de las multas se va a llevar aparte para que se haga eso.
no es poner multa por multa nada más. Todo lo que se está haciendo es para tratar de corregir los errores que venimos ocasionando. Y digo que venimos porque todos estamos involucrados, no nada más un comité, no nada más un general, estamos todos involucrados en este tema. Pues bien, ahí está la información referente a estas actividades o a estas asambleas que se realizan entre el Comité del Carnaval de Huejotzingo 2017 y los generales y grupos, así como personajes, participantes o que participarán dentro de esta 149 edición para, pues bueno, no tergiversar, para no malinformar a la población o entre ellos mismos, como ya le dábamos a conocer hace unos minutos. Así es que, pues nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión y por supuesto le estaremos dando a conocer más de lo relacionado a esta preparación de la 149 edición del Carnaval de Huejotzingo 2017 y por supuesto más adelante buscaremos tener la oportunidad de realizar, de llevar a cabo una entrevista con el presidente del Comité del Carnaval para, pues bueno, darle a conocer o más bien preguntarle acerca de lo que será esta edición 2017 del Carnaval de Huejotzingo. Y bueno, pues si usted tiene alguna pregunta, algo que darnos a conocer o que quiera saber al respecto, lo invitamos para que en nuestras redes sociales, a través de las redes sociales, nos haga llegar sus preguntas. Ya sabe, usted nos puede encontrar en YouTube y Facebook como Garco Producciones, o si lo prefiere, háganos llegar sus preguntas hacia el comité a través de un mensaje de texto al 22 25 48 66 60, que pues nosotros le estaremos dando a conocer todas esas preguntas que usted nos haga llegar. Y bueno, pues de esta manera es como nosotros nos despedimos, deseándole pase una muy buena semana y que bueno, pues sea muy próspera para todos ustedes en todo lo que usted venga realizando, que aquí nosotros le esperamos en nuestra siguiente emisión el próximo miércoles alrededor de las 9 de la noche, para que conozca más de lo que se venga generando con el paso de las horas. Pásela muy bien, deseamos tenga una gran semana. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.